¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión de Unoticias. Soy Sebastián Aguiño y es un placer acompañarlos. Aquí arrancamos de inmediato con los titulares. La demolición del edificio Fantasía, ubicada en la avenida 9 de Octubre, está en un 98% finalizada. Evento Power Skills se realizó en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, enfocado en liderazgo y habilidades de comunicación. Y en información internacional, Sanidad y Educación Pública se manifiestan en contra de los recortes de Javier Milei. Iniciamos con la información de que la demolición del edificio Fantasía, ubicado en la avenida 9 de Octubre, está en un 98% finalizada. Hasta fin de mes tan solo se espera remover los bloques de anclaje y seguir con el desalojo del material que se desprenda de los pisos finales. Stephanie Granja con los detalles. De los 14 pisos que alguna vez conformaron el edificio Fantasía en Guayaquil, ya solo queda uno. Desde finales del mes de agosto del presente año, el edificio comenzó a ser derrocado piso por piso, con el objetivo de minimizar las vibraciones que podrían afectar a los inmuebles circundantes. Y hasta fin de mes se espera remover los bloques de anclaje y seguir con el desalojo del material que se desprenda de los pisos finales. Una vez culminada toda la demolición, el municipio iniciará un proceso de enajenación del terreno que será subastado públicamente de acuerdo a lo estipulado en la ordenanza municipal. El predio se ubica en las calles 9 de Octubre entre Esmeraldas y José Mascote. Tan solo queda un piso del edificio Fantasía que ha sido demolido por su peligrosa inclinación. Las volquetas han podido retirar 4.000 toneladas de escombros en 151 viajes. Además, los recursos generados por la venta del terreno serán destinados a recuperar los costos incurridos en el derrocamiento de la estructura de medio siglo de antigüedad. Para Unoticias informó Stephanie Granja. Y el Vicerrectorado de Vinculación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó el evento sobre los Power Skills en la UCSG, un programa que es dirigido a estudiantes universitarios para mejorar sus habilidades en comunicación, liderazgo y capacidad de trabajo en equipo, elementos fundamentales para el éxito en cualquier carrera. Con Aguayo se estuvo en el evento, veamos más a continuación. El psicólogo Francisco Martínez, docente de la UCSG, fue el expositor del evento realizado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil sobre la gestión emocional orientada a jóvenes de la generación Z, donde resaltó las iniciativas de la alma mater en brindar este tipo de ponencias, además de brindarles las herramientas necesarias a los estudiantes. Democratizar este tipo de habilidades que son súper importantes en este tiempo, en donde ellos tienen que, más allá de las competencias operativas y técnicas que aprenden en la universidad, también manejar gestiones o competencias que tengan que ver con la parte emotiva, social e interpersonal. Para el docente de psicología, los distintos escenarios que se enfrentan en la actualidad, desde su experiencia, se han detectado que la inteligencia emocional es fundamental y que se la debe tomar con la importancia correcta. Una de las habilidades blandas importantes es justamente desarrollar la inteligencia emocional en nuestros jóvenes. Vemos que es una cuestión que de cierta manera, en función de la carencia o en función de del poco desarrollo, está provocando problemas muy serios como los suicidios, por ejemplo. Para los estudiantes de artes escénicas, estas charlas y eventos permiten conocer más aspectos a los que los estudiantes se enfrentan y cuáles son las técnicas que se podrían emplear para manejar correctamente cualquier situación del mundo moderno y también de las profesiones que esperan alcanzar. Entonces es súper chévere porque se puede aportar tanto así como para todos los alumnos de la universidad, para todas las personas. Y genial, me pareció muy curioso todo lo que se presentó en la exposición. A mi carrera, nosotros como músicos, como artistas, hablando ya en parte general de la facultad, nosotros lidiamos con bastantes casos de ansiedad, de estrés,
La salud mental es algo que es muy importante para todos nosotros, o sea, equivale a toda la universidad. Y me parece muy, muy bien que hagan este tipo de charlas y espero que sea algo más frecuente. Martínez da aspectos a tomar en cuenta para poder ir trabajando estos aspectos. Esto en las generaciones actuales que carecen y cuáles podrían ser las iniciativas que desde la academia se las podría reforzar. Primero, como siendo consciente de que el escenario o el espectro de las emociones existe y en función de aquello empezar a reconocer estas emociones para a partir de ese reconocimiento poder hacer un manejo de ellas. Finalmente, para el experto, las habilidades blandas no han desaparecido, sino que se han convertido en habilidades de poder y se trata de una versión 2.0 de las mismas, donde especialmente la comunicación, la empatía y el pensamiento crítico son el centro que se suma a la eficiencia. Esta eficiencia se busca mediante la correcta gestión que hemos mencionado, la toma de decisiones y en general la profesionalidad, reportó para Unoticias Colón Aguayo. El presidente Daniel Noboa, quien había evitado mencionar la crisis eléctrica en su última rueda de prensa al país, se refirió al tema este miércoles 16 de octubre durante una visita en Manabí. Escuchemos. Mañana, en la noche, comunicaremos los horarios de racionamiento eléctrico en las próximas 3 semanas. También comunicaremos al país cuáles son las acciones urgentes que estamos tomando para que estos apagones ya se acaben lo antes posible. Nosotros debemos de tomar la decisión más rápida, la decisión más urgente y la que beneficie a la gente lo antes posible. Tengan la tranquilidad y la seguridad de que eso es lo que vamos a hacer y mañana la vamos a comunicar. Muchas gracias. Ahora les contamos que una funcionaria de ARCSA sufrió una agresión durante una inspección sanitaria en la ciudad de Guayaquil. El hecho fue condenado y se presentó una denuncia. A continuación veamos el momento desagradable que vivió la institución. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, informó este miércoles 16 de octubre sobre un incidente de agresión ocurrido durante una reciente visita de control. Una funcionaria del equipo técnico fue víctima de un ataque por parte de una empresa que obstaculizó el normal desarrollo de los controles sanitarios en un establecimiento de suplementos deportivos ubicado en el sector de la Alborada, al norte de Guayaquil. Es así que a través de un comunicado, ARCSA condenó enérgicamente cualquier forma de violencia hacia su personal, quienes desempeñan una labor crucial para proteger la salud pública y asegurar que los establecimientos cumplen con las normas de higiene y seguridad. Asimismo, la institución respaldó plenamente a sus funcionarios e informó que se ha presentado la respectiva denuncia ante la autoridad judicial competente. No toleraremos agresiones a nuestros técnicos, así enfatizó. Para U Noticias informó Stephanie Granja. La madrugada de este 16 de octubre, el personal policial realizó varias intervenciones en sectores priorizados del cantón con la finalidad de precautelar la seguridad ciudadana. En los allanamientos se dio con varios indicios y capturados. Nuestro reportero Colón Aguayo tiene los detalles. La madrugada del miércoles 16 de octubre se realizó un mega operativo en el cantón Durán. Más de 250 policías y militares realizaron varias intervenciones en algunos sectores conflictivos del cantón. Los trabajos arrancaron a las 5:30 de la mañana y se mantuvieron hasta las 8:30, así lo señaló el teniente coronel Roberto Santamaría, jefe del distrito Durán. Los varios allanamientos, tenemos más de 65 allanamientos registrados en todo el distrito. Operaciones simultáneas del bloque de seguridad. Llega a la aprehensión de 2 vehículos reportados como robados, kilos de droga, gran cantidad de sustancias que en este momento van a ser periciadas y pesadas. Tenemos armas con las que pretenden hacer estos delitos, son imitaciones. Dentro de los 65 allanamientos realizados por las fuerzas del orden, Santamaría indicó que se detectaron conexiones e instalaciones clandestinas de sistemas de cámaras y videovigilancia que estaban instaladas en varias zonas de estos sectores. Dentro de monitoreo donde veían cómo el actuar de la policía y del bloque de seguridad ingresaba y eso les permitía huir. En este lugar tenía doble puerta. El momento en que ingresamos sabíamos de que había alguien adentro porque escuchamos, pero cuando entramos ya no había nadie. Tenían una puerta de escape y ahí vemos la cantidad de cámaras que estaban ubicadas en cada una de las esquinas con la cual nos vigilaban el actuar nuestro y les permitía huir. Permitía deshacerse de las sustancias estupefacientes, esconder las armas y demás. El jefe de Distrito Durán
Enfatizó que 6 murales alusivos a ambas bandas que fomentaban la narcocultura fueron pintados de blanco por las autoridades con el objetivo de recuperar estos espacios públicos para la ciudadanía. Dado su narcocultura, 6 murales han sido pintados en esos. Lo que hacen es agrupar a los muchachos para generarles unos falsos liderazgos y que se adhieran a estas estructuras delictivas, y es por eso que cuentan ellos con una gran capacidad humana que ya está inmersa dentro de estas estructuras delictivas. En uno de los sectores intervenidos, en el sector del Arbolito, en un predio se encontró un monigote alusivo a Bob Marley. Este muñeco sería representativo de uno de los líderes de los Chone Killers. Además advirtió que ya se tienen identificados las cabecillas de los Chone Killers y los Latin King. Ahora que se recaba información, además de la evidencia, para dar con los cabecillas de estos grupos delictivos. También tenemos una escultura de alias Bob Marley que se encontraba ahí. Ahí es lo que los que nos dicen. Ante esa estatua, ante ese monigote, se encomiendan ellos haciendo sus sectas, sus rituales, estas dos organizaciones antagónicas de muchos años aquí en el Cantón Durán, para, como ellos lo mencionan, curarse para el cometimiento de actos ilícitos. Eso les... En recientes días, Durán ha registrado al menos 20 víctimas violentas en 3 masacres registradas en el Recreo y en otros sectores aledaños. Por ahora, la localidad, que suma al menos 400 muertes violentas, se mantiene bajo un estado de excepción que incluye un toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana, reportó para Unoticias Colón Aguayo. En recientes días, Durán ha registrado al menos 20 víctimas violentas en 3 masacres registradas en el Recreo y en otros sectores aledaños. Por ahora, la localidad, que suma al menos 400 muertes violentas, se mantiene bajo un estado de excepción que incluye un toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana, reportó para Unoticias Colón Aguayo. En otra información, en torno a la resolución tomada por la Corte Constitucional que dio luz verde para la colocación de bases militares en nuestro territorio, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, resaltó lo aprobado por ese organismo. Escuchemos. El único comentario que yo le puedo decir es que nosotros vivimos una guerra interna en el Ecuador y todos los esfuerzos que hacemos los ecuatorianos, incluidos ustedes los señores periodistas, que arriesgan a diario su vida, vamos a necesitar, de ser posible, la colaboración para superar la etapa más difícil que vive la República del Ecuador. La lucha es contra la corrupción y sobre todo la lucha es contra el crimen organizado transnacional. No existe subsidio en la tarifa eléctrica al sector minero, así lo señaló la Cámara de Minería del Ecuador, al aclarar la disposición que horas antes señaló el Ejecutivo de retirar dicho subsidio a ese tipo de empresas. Orlando Morán con el informe. No existe una tarifa eléctrica minera, ni tampoco existe un subsidio minero. La reacción de la Cámara de Minería del Ecuador ocurre al día siguiente de que el presidente de la República anunciara el retiro del subsidio en la tarifa eléctrica a las mineras. El gremio minero aclaró que la tarifa para grandes empresas es más baja que el resto de consumidores en el país, ya que se conectan directamente a la red de alta tensión, por lo que no cancelan los costos de utilizar las líneas de su transmisión y de distribución. Ante lo cual afirman, su tarifa tiene los costos de generación de electricidad y de transmisión de alta tensión para que la electricidad llegue a las minas que fueron construidas a cuenta y riesgo de los inversionistas mineros. No es una tarifa minera, sino una tarifa para grandes consumidores que nos conectamos, y esta es la particularidad, nos conectamos directo a las líneas de transmisión. Por ello, Orozco sostiene que las tarifas a las empresas mineras no deberían contemplar el costo de su transmisión ni de distribución, ya que este sector no las utiliza. Las representantes del sector minero aclaran que no piden preferencias, más la decisión del Ejecutivo debe ser técnica y no política, al tiempo de informar que la tarifa para los grandes consumidores fue creada hace 12 años, mucho antes de que las grandes empresas mineras comiencen a operar en el Ecuador. Para Unoticias informó Orlando Morán. La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, aclara que las tarifas de consumo eléctrico no aumentarán para el sector residencial por la eliminación del subsidio a las grandes mineras. Escuchemos. No se está revisando, ni en estos momentos se tiene previsto revisar el tema de las tarifas, de que vayan a aumentar las tarifas. No, esta medida solamente aplicó la eliminación del subsidio para las mineras grandes que han tenido ese subsidio, que les ha permitido consumir casi en estos momentos como tal vez lo que fueron abarcando. Irene, ¿cuándo se empieza a cumplir ya lo del subsidio? Porque esa ha sido una inquietud también, la gente va mes a mes. El día de hoy ya debería estar el acuerdo ministerial, no estoy muy clara si es por acuerdo o si es por decreto, pero eso debería de ser de manera inmediata apenas esté el decreto firmado.
Con esto hacemos una pausa aquí en Unoticias y ya retornamos con más información. Continuamos con más información y el Ministerio del Interior junto al Ministerio de Telecomunicaciones y la Arcotel suscribieron un convenio para inhabilitar los servicios de telecomunicaciones en los centros de privación de libertad del país. La firma del convenio fue el martes 15 de octubre. Y la ministra del Interior, Mónica Palencia, aseveró que el convenio permitirá reforzar la seguridad integral alrededor de las cárceles para que éstas dejen de ser centros de mando operacional del crimen organizado. Escuchemos. Con el convenio que hoy realizamos con el Ministerio de Telecomunicaciones y también con la participación de Arcotel, es un compromiso por promover esa seguridad integral que deje de ser los centros de privación de libertad, centros de mando operacional del crimen organizado. Es una responsabilidad social de este gobierno el combatir al crimen organizado en sus distintas instancias. Y nosotros, como sector de telecomunicaciones, tenemos una responsabilidad importante en ese sentido. Hoy por hoy las telecomunicaciones, las tecnologías son el eje del desarrollo, pero también mal utilizado es conocido cuál es su impacto negativo en ese sentido. El Hospital José Carrasco Arteaga del IES en Cuenca es la primera casa de salud del país en realizar una cirugía mínimamente invasiva a corazón abierto. Nuestra corresponsal Liliana Yanes nos resume el análisis. Él tuvo un accidente cerebrovascular, es decir, un segmento del cerebro tuvo un infarto. Se trató de investigar por qué razón tuvo ese infarto y se evidenció que tenía un soplo a nivel del corazón. Ese soplo se generó porque la válvula aórtica tuvo una vegetación, es decir, estaba infectada y se rompió. Al romperse, embolizó al cerebro, produciendo una lesión a ese nivel. Lo que llama la atención es que Heriberto Gómez, de 63 años, no reportó síntoma alguno. Fue lo que los médicos llaman un infarto cerebrovascular silencioso. Yo solo sé que tuvo un fuerte dolor de cabeza. Y con ese fuerte dolor de cabeza, no se calmó. A los 21 días de haber ingresado por emergencia del Hospital José Carrasco Arteaga en Cuenca. Una vez concluido el tratamiento antibiótico y haber superado un cuadro infeccioso, fue intervenido quirúrgicamente. Se decidió reemplazar la válvula aórtica, que era la que estaba comprometida. En esta ocasión decidimos con todo el equipo quirúrgico realizar una cirugía mínimamente invasiva, primera vez en el país, por toracotomía anterior, es decir, una incisión pequeña, en la cual ya no fracturamos el esternón, sino solo abordamos por el espacio intercostal, a nivel del tercer espacio intercostal. Ya manden deporte. La recuperación del paciente es más rápida. Ya manden deporte. Obviamente en 5 días puede irse a su casa. Lo mejor del noticiero. Y lo cual nos va a permitir que podamos operar a más pacientes en corto tiempo. Un tipo de cirugía no antes realizada en Ecuador, señala Javier López, jefe de cirugía cardiotorácica. No se hace a nivel de otros centros hospitalarios porque necesita adiestramiento del equipo quirúrgico, necesita algunos insumos especiales, ya que el abordaje al ser tan pequeño no permite visualizar todo el corazón. El corazón está ubicado a este nivel, pero al realizar una incisión a este nivel podemos solo trabajar en la válvula aórtica. Tenemos que ser muy minuciosos en la disección de los tejidos, en que no haya sangrados. Y también el paciente, el rato que se le explica que la incisión va a ser a este nivel, pues él confía mucho en el equipo. La operación en una casa de salud privada, estima el especialista, podría costar $35,000, dinero que posiblemente habría complicado los días a Gómez. Así lo reconoció antes de ir a casa con su familia. Esta operación es algo revolucionario. Yo prácticamente a los 2 o 3 días de operado, yo ya me valía por mí mismo. Cuando he visto otros casos de operaciones de corazón abierto, que se rompe el esternón y uno queda convaleciente. De esta manera, el Hospital Regional del IES se convierte en la primera casa hospitalaria del país en realizar cirugías cardíacas mínimamente invasivas.
permitiendo a su personal operar a 88 pacientes de corazón abierto al año. Y a una semana de que se implemente oficialmente la tarjeta La Guayaca como medio de pago en el sistema de transporte masivo Metrovía, solo el 7,5% de los usuarios han adquirido esta nueva tarjeta, es decir, 15.000 personas, de acuerdo a las cifras de la Agencia de Tránsito y Movilidad. Conor Aguayo con los detalles. El alcalde Aquiles Álvarez lideró la entrega de 500 tarjetas La Guayaca a usuarios del sistema Metrovía que se registraron y solicitaron el aporte social de 15 centavos. Esto les permitirá seguir pagando la tarifa de 30 centavos en el pasaje, además de ser priorizados en los servicios que brinda el eje social del municipio. Necesitamos meterle fuerza para que la gente saque su tarjeta. A partir de ahora, ese diferencial que no lo van a pagar directamente ustedes, pero sí con la plata municipal, va a estar reflejado aquí en las nuevas unidades que van a disfrutar ustedes. La tarjeta Guayaca introducirá una tarifa diferencial que beneficiará a quienes ganen menos de $650 mensuales, quienes continuarán pagando 30 centavos gracias a un aporte municipal que cubrirá el restante. No obstante, Camilo Samán, gerente de la DACE, destacó que la tarjeta incluirá un seguro médico, transacciones en línea para compras y asistencias prioritarias en servicios municipales, entre otros beneficios. Mientras que el gerente general de la ATM, Manuel Salvatierra, subrayó la importancia de que estos ciudadanos tramiten esta tarjeta, pues quienes no la posean no podrán acceder al sistema. Para acceder al beneficio, los usuarios deberán presentar un certificado del mecanizado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que acredite el ingreso mensual, un trámite que algunos ciudadanos han calificado de engorroso. Estamos a todos los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil que por favor que se inscriban a la tarjeta Guayaca. El 21 de octubre ya empieza a operar la tarjeta Guayaca, que ha sido un éxito, para que puedan tener este aporte social, para que puedan ingresar a las unidades que tienen. De su parte, la concejala Tatiana Coronel aseguró que la entrega de la nueva tarjeta significa el inicio de un camino hacia la dignificación del transporte público en la ciudad. Que la ciudadanía venía pidiendo por años que se solucione, sin mayor éxito. Pero hoy son buenas noticias. Hoy ustedes que son beneficiarios de la tarjeta van a poder congelar su tarifa en 30 centavos y además ser priorizados en los servicios que brinda el eje social del municipio. La ciudadanía puede registrarse y solicitar el beneficio a través de la página web www.laguayacage.com. Además, 120 brigadistas estarán ubicados en diferentes puntos de la ciudad, así como en las 4 terminales y 42 paradas de sistema, para ayudar a los usuarios con el registro de manera física, reportó para Unoticias Colón Aguayo. Mucha atención, pues la Policía Nacional informó sobre la detención de un ciudadano presunto implicado en el asesinato de un hombre en Cuenca. Un hecho de sangre que se dio en la ciudadela Kennedy. El aprehendido tiene antecedentes penales y pertenecería a un grupo de delincuencia organizada. José Andrés Arias tiene los detalles. En menos de 6 horas de ocurrido el crimen de un hombre en el sector Ciudadela Kennedy, la Policía Nacional capturó a uno de los presuntos implicados en el hecho de sangre. Este ciudadano fue localizado en un domicilio ubicado en el sector norte de la capital Azuaya. Una vez que se realizó la visualización de las cámaras, la verificación de medios tecnológicos, se identificó un inmueble en las calles Paseo Guagra Uma, sector del cementerio municipal, en donde presumiblemente ingresaron los antisociales que participaron en el asesinato del día de ayer. El individuo fue identificado como Boris Cheseta, de 29 años de edad, objetivo de intermedio valor para las autoridades. ¿Quién registra 3 antecedentes por robo, por secuestro y por daño a bien ajeno? Y se presume que es integrante del GDO Los Lobos. En cuyo poder se encontró un arma de fuego 9 milímetros, una alimentadora con 17 cartuchos, microindicios de disparo que dieron positivo y 4 terminales móviles. Tanto el vehículo como la motocicleta que se observa en las cámaras en las que se movilizaban los delincuentes, igual están siendo investigados para poder determinar si es que estaban reportados como robados, a quién pertenecía y nosotros tener más elementos de convicción para el juzgamiento de este ciudadano que ha sido detenido. Aunque hasta el momento no se determina la razón del asesinato, se presume que se trataría por diferencias entre mismos miembros del GDO. Asimismo, las autoridades aseguraron estar tras la pista del otro autor que participó de esta nueva muerte violenta. Se tiene algún tipo de hipótesis que el sujeto, el hoyo occiso, también era miembro de este grupo y que estaba ya retirándose de las actividades, hecho que no
no es de gusto, digamos, de los otros integrantes, por eso había sufrido ya una tentativa en el mes de mayo y ahora la segunda tentativa en donde ya se le causó la muerte. Hasta este miércoles 16 de octubre se contabilizan 74 muertes violentas en Azuay y solo 3 de estas ocurrieron en Cuenca en una sola semana. En el marco del caso Metástasis, el juez a cargo dispuso que Mayra Salazar, Daniel Salcedo y otros 9 sentenciados ofrezcan disculpas públicas. También aclaró el número de procesados que están prófugos. El juez Manuel Cabrera, a cargo del caso Metástasis, aceptó la solicitud de la Procuraduría y ordenó que Mayra Salazar, Daniel Salcedo y otros 9 sentenciados ofrezcan disculpas públicas en un acto que será transmitido en vivo por los canales oficiales de la Corte Nacional y con cobertura de los medios de comunicación. Entre los implicados también figura Elibe Angulo, conocido como Estimado, y operador del narcotraficante Leandro Norero, además de Alex Palacios, ex colaborador cercano del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, junto a ex jueces y ex policías. Todos ellos recibieron sentencias reducidas tras colaborar con la Fiscalía o aceptar su responsabilidad en los delitos. Durante la diligencia, Cabrera aclaró la situación de los procesados que permanecen prófugos. En un inicio mencionó a 7 personas, entre ellas Javier Jordán y Ronnie Aliaga, pero al revisar el expediente confirmó que son 8, añadiendo a Carlos Mendoza, un guía penitenciario vinculado con Norero. El magistrado suspendió el juicio para estos acusados hasta que sean capturados o se entreguen voluntariamente. Cabrera también notificó que la fiscal general Diana Salazar decidió no apelar el sobreseimiento de 7 procesados. Entre ellos están los ex jueces José Luis Segovia, Santiago Zumba y Glenda Ortega, además de la ex comisionada de pacificación Alejandra Delgado, la ex fiscal Yanina Villagómez y los ciudadanos Romel Damayo y Elio Arboleda. Asimismo, rechazó una apelación presentada por Cristian Romero, abogado de alias El Patrón y actualmente prófugo, quien intentó atribuirse funciones de la Fiscalía. Cabrera advirtió que si Romero continuaba realizando acciones que entorpezcan el proceso, se aplicarán sanciones disciplinarias en su contra. Y 3 ecuatorianos fueron detenidos en una embarcación con droga. Enseguida les contamos dónde y cómo. La Armada Ecuatoriana ejecutó una operación que permitió la captura de 3 personas. En ejecución de operaciones de vigilancia y control marítimo, el 14 de octubre de 2024, con la participación de unidades navales y aeronavales aproximadamente a 190 millas náuticas de la isla San Cristóbal, se realizó la interceptación de una embarcación de pesca artesanal que transportaba 48 bultos. La carga tiene un peso aproximado de 1,5 toneladas de droga. Esta captura representa una importante afectación a la economía criminal de los grupos de delincuencia organizada de alrededor de 45 millones de dólares en el mercado norteamericano. A inicio de octubre, la Armada Ecuatoriana también informó sobre 3 operaciones distintas que dejaron en su totalidad 8 manabitas detenidos y 4,5 toneladas de droga incautadas. Estas exitosas operaciones en aguas internacionales es el resultado de los acuerdos de cooperación entre la Guardia Costera de Estados Unidos y la Armada del Ecuador. Desde enero hasta septiembre de 2024, el bloque de seguridad había decomisado 213,54 toneladas de droga, lo que significa un 26% más con relación a las 169,90 toneladas decomisadas en ese mismo periodo en 2023. Casi en simultáneo, 2 personas fueron asesinadas este martes 15 de octubre en distintas escenas en Manta, provincia de Manabí. Veamos. En plena zona céntrica de Manta, en Manabí, un hombre fue asesinado en la calle 11, avenida 15 y 16, en la parte posterior del mercado. De lo que se tiene conocimiento, el ciudadano Eloyo Ciso se movilizaba a pie por lo que es este sector. El mismo que es sorprendido por una motocicleta, un vehículo con varios ocupantes, quienes realizan varias detonaciones de arma de fuego en contra de su humanidad, de lo cual de manera inmediata fallece la persona aquí en el lugar. Al sitio acudió una ambulancia del cuerpo de bomberos, pero los rescatistas solo pudieron comprobar el deceso de la persona. Agentes de la DINASET también se hicieron presente para cumplir con el respectivo procedimiento. La víctima fue identificada como Michael Josué Moreira Ponce, conocido como Osuna. El personal del eje investigativo está realizando las diferentes investigaciones, está haciendo levantamiento de cámaras en alrededor, de igual manera tratando de tomar contacto con familiares para ver si puede obtener alguna otra versión.
presentaba antecedentes penales. Se está verificando todavía si él salió tal vez de prisión, llevaba días fuera de prisión, eso es lo que todavía no se conoce. La ciudadanía asegura estar cansada de tantos hechos violentos, ya que en ningún lugar pueden estar seguros. Cuando ya no es el eslogan que decían, Manta me encanta, ahorita estamos diciendo, Manta me espanta. Ya estamos hartos de tantos crímenes, de tantos asaltos, ya no tenemos ni a quién acudir. Hago un llamamiento a las autoridades aquí de Manta, de cantonal, provincial y sea nacionalmente, porque ya estamos inseguros, estamos en un problema que no es de acabarse. Sí, más o menos dice que fueron 3 detonaciones. Mientras esto ocurría, en la parroquia Eloy Alfaro del mismo cantón, un hombre fue trasladado de emergencia a una casa de salud luego de recibir varios impactos de bala. La policía se movilizó a este lugar para iniciar con las investigaciones. Luego de casi media hora de permanecer en el centro médico, se confirmó que Juan Carlos Orbe, zapatero de profesión, perdió la vida. Pese a la presencia de la fuerza pública desde junio pasado, los asesinatos se siguen registrando en esta ciudad. En otra información, Cuenca tendrá su propia planta de residuos eléctricos y electrónicos, siendo incluso la primera planta pública del país. Liliana Llanes con los detalles. Computadoras, audífonos, celulares, televisores, todo aparato eléctrico y electrónico que haya cumplido su vida útil puede ser reciclado y posteriormente procesado. Por ejemplo, esta computadora que está aquí, vamos a recuperar plástico, vamos a recuperar ciertas piezas que tienen cobre, que tienen que es chatarra ferrosa, aluminio, pero también podemos recuperar la tarjeta de circuito impreso. Esas tarjetas son uno de los elementos más importantes porque dentro de esa tarjeta existen tierras raras, existen metales preciosos. Desde el 2019, la capital Azuaya tiene autorización para el acopio temporal de estos residuos. 5 años después, la empresa municipal de aseo de Cuenca espera recibir la licencia ambiental que permita recolectar y desarmar los implementos, para luego comercializarlos a gestores de Quito y Guayaquil. La ley de economía circular exige a los gobiernos locales que pueda justamente reciclar estos residuos. Como les decía, en el caso de Cuenca va a ser el primer municipio del país y es un plan piloto que tiene altos niveles de replicabilidad. Un sueño que inició con la readecuación de la primera planta pública de residuos eléctricos y electrónicos del país, ubicada al frente del Ecoparque El Valle, al norte de la ciudad. Se estima una inversión superior a los $185,000 para un proyecto de 2.700 metros. Los técnicos que estén en la planta deberían ser del Valle, los técnicos, el supervisor. Tenemos ahí un colegio técnico que haga sus prácticas, porque esto, digamos que es un nuevo residuo que el Ecuador tiene que recuperar. Hay grandes expectativas. María Caridad Vázquez, gerente del EMAC, espera que se pueda recolectar 80 toneladas al año. Todo dependerá de la respuesta ciudadana, de ahí que habló de contar con centros de acopio en parques de la urbe. Información ante la confusión de los locales. El temor principal es, ¿va a pasar algo con el agua? Nada, porque no se utiliza agua. ¿Va a pasar algo con el aire? Nada, porque no utilizamos ningún químico, no se genera gases, no pasa nada. Y en información internacional les contamos que el presidente de Argentina, Javier Milei, ha dicho que no está en discusión la universidad pública y no arancelada, en medio de las protestas y jornadas de huelgas de los estudiantes que han tomado varios centros de estudio en busca de un mayor presupuesto. Javier Milei tomó las riendas de Argentina hace 10 meses. Prometió reducir al mínimo el Estado y recortar la inflación. Está cumpliendo con su promesa de ajustes, pero su motosierra está enfrentando protestas de los sectores más afectados, como las universidades públicas. En pie de guerra están las universidades, con clases al aire libre en señal de protesta contra el veto de Milei a más fondos presupuestarios. Este jueves habrá una nueva huelga. Según el Consejo Universitario, el 70% de los salarios docentes y no docentes están por debajo de la línea de pobreza. Hace 15 años soy docente y te puedo decir que es en la peor situación en la que estoy desde que ejerzo la docencia.
frente al Ministerio de Capital Humano volvieron las filas del hambre. Reclaman al gobierno que reparta alimentos a los comedores comunitarios ante una demanda disparada. La pobreza aumentó con Milei hasta casi el 53% de los argentinos. Milei mantiene algunas ayudas, pero canceló las que gestionaban las organizaciones sociales a las que acusa de ser gerentes de la pobreza. Lamentablemente en estos 10 meses tuvimos que cerrar cientos y cientos de comedores porque, bueno, ante la falta de ayuda, ante la falta de políticas públicas alimentarias de parte de este gobierno nacional, tuvimos que cerrar. El gobierno toma la decisión de abandonar a los más vulnerables y dice que con aumentando la asignación universal por hijo, la prestación alimentar soluciona los problemas, pero le subió 7 puntos la indigencia en 6 meses. El conflicto y las protestas de sanidad llegan hasta la Plaza de Mayo. El recorte en salarios afecta a los trabajadores de hospitales públicos, entre ellos al mayor hospital pediátrico de Argentina. El plan de Milei tiene un recorte del 25% en lo que es el presupuesto para el año 2025. Los planes que anuncian de recortes, de cierres de hospitales, es brutal. La terapia de choque de Milei está dejando sin aire a la salud pública. La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha afirmado que ve algunos motivos para poder actuar en este país. Adelante. Le pido al presidente, que es el que puede, que se ponga la mano en el corazón, que revise los casos de los niños. Es el grito de desesperación de María Tobar. Su hijo, de apenas 15 años, fue arrestado durante las protestas de la oposición en su denuncia de fraude en las elecciones presidenciales de julio. El régimen le acusa de terrorismo y pide para él 10 años de cárcel. Mamá, yo no voy a aguantar aquí 10 años. Doctora, ni los peores homicidios, o sea, aceptan 10 años por una condena por algo que no hicieron. María y su familia viven en Carabobo, el estado venezolano con más presos políticos, según el grupo de derechos humanos Foro Penal, que cifra en casi 1.800 los detenidos tras las elecciones. Decenas de ellos tienen entre 14 y 17 años, como Luis David, el hijo de Denise. Hoy en día me la paso es aquí en mi casa, encerrada, llorando, pidiéndole a Dios, haciendo rosario por la liberación de mi hijo. Un informe de la Misión Independiente de Naciones Unidas para Venezuela denuncia asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual. Crímenes de lesa humanidad cometidos por el chavismo antes, durante y después de las elecciones. Una represión que empuja a familias como la de Denise al exilio. Para salir de esta pesadilla, este día a día no es fácil. Ya hay casi 8 millones de venezolanos fuera del país, según Naciones Unidas. Y serán muchos más, advierte, si continúa la represión del chavismo. Y a menos de una semana del inicio de la cumbre de biodiversidad COP16 en Cali, Colombia, activistas medioambientales trabajan por la protección de especies marinas en peligro de extinción en la isla Malpelo, ubicada en el Pacífico colombiano. La remota isla de Malpelo, punta de lanza de la biodiversidad colombiana. A menos de una semana del inicio de la COP16 en Cali, la protección de las especies en peligro de la costa del Pacífico de Colombia adquiere relevancia. Los tiburones martillo, tiburones ballena y otras especies en peligro habitan este espacio cerca de esta isla. El catamarán Silky patrulla las aguas alrededor de esta porción de territorio. La tripulación de ambientalistas busca contrarrestar la pesca ilegal en la reserva. Desde 2018, los activistas ahuyentan a las embarcaciones de intrusos. Incluso se sumergen bajo el agua para liberar tiburones atrapados en redes o líneas. Según los estudios de los últimos 7 meses, en la isla tenemos un 99.9% de efectividad. No se volvieron a ver embarcaciones dentro de las islotes ni la isla principal. Muchas de las embarcaciones vienen desde Ecuador, Panamá, Costa Rica o incluso China. La Marina colombiana intenta respaldar la iniciativa. En alta mar, un buque de guerra también patrulla la zona. Es así que a través de las unidades de superficie de nuestros buques podemos llegar a esta parte del territorio y ejercer los controles para que no exploten ilícitamente esas riquezas, para que no deterioren el medio ambiente, a fin de garantizar que se preserve en el tiempo. En 2020, el gobierno del expresidente Iván Duque prohibió la pesca de tiburones. Pero en enero de este año, ante la protesta de las comunidades pesqueras del Pacífico, que dependen de las capturas de animales marinos para comer y vender carne, el presidente Gustavo Petro derogó parcialmente la prohibición. Las autoridades incautaron más de 334 toneladas de pesca ilegal.
Pensilvania es uno de los estados clave para ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos y los candidatos Donald Trump y Kamala Harris están prácticamente empatados en ese estado, según las encuestas. Pensilvania es el estado donde todo está en juego en las elecciones presidenciales de noviembre. El 11% de los residentes del estado son afroamericanos, un electorado clave para los dos partidos que se disputan sus votos. En Pittsburgh, Sharon Davis es la fundadora de un grupo dedicado a ayudar a las mujeres afros. Las mujeres afros son las trabajadoras esenciales, las cuidadoras. A menudo están mal pagadas, así que ¿por qué tenemos que apoyar a las mujeres afros? Porque ellas son las que mantienen a todos los demás. Desde que Kamala Harris se convirtió en candidata, las últimas encuestas muestran que el 70% de las mujeres afros están muy motivadas para votar. En julio, la cifra era del 51%, según el Pew Research Center. Mientras que la gran mayoría de las mujeres afros ha apoyado a Kamala Harris, no todos los hombres afros están convencidos con la candidata demócrata. Entre los menores de 50 años, una cuarta parte prefiere a Donald Trump. Estos jóvenes son republicanos y lo dicen en su canal de YouTube. Creado en 2020, la Cartier Family, su nombre de grupo, tiene hoy más de 1 millón de suscriptores. Al crecer estamos condicionados a pensar que los republicanos son malos, que ser conservador es ser racista. La ideología liberal demócrata define a las personas por su color y nos aturde con su inclusión, mientras que los republicanos hablan de hombres y mujeres y se dirigen a todos de la misma manera. Pero creo que nosotros cuatro, como jóvenes afro, desinhibimos a la gente y les ayudamos a formular sus ideas. Es muy difícil medir el porcentaje exacto de afroamericanos que se inclina hacia los republicanos. Pero una cosa es cierta, si Donald Trump recupera incluso un porcentaje de sus votos, esto podría inclinar la votación a su favor. Las embestidas a los suburbios del sur de Beirut llegaron después de que las tropas de Israel emitieran órdenes de evacuación para los habitantes del área y hasta el momento se desconoce si dejaron víctimas mortales. Una vez más, la capital libanesa se despierta bajo una columna de humo negro. Con las primeras luces de la mañana del miércoles, el ejército israelí atacó el barrio chiita de Jareit Hreik, en los suburbios del sur de Beirut. Minutos antes de uno de los ataques, el ejército israelí había pedido la evacuación de un edificio que, según afirmaba, albergaba armas estratégicas pertenecientes a Hezbollah. En Beirut, estos desplazados están desconcertados. No están atacando objetivos militares, están atacando civiles. Según el diario libanés L'Orient Le Jour, los combates terrestres continuaban este miércoles por la mañana entre Hezbollah y el ejército israelí en dos ciudades fronterizas del sureste y extremo sur del país. Durante la noche, varias ciudades también fueron bombardeadas, como aquí en Abatiye. Ataques que desplazaron a un cuarto de la población del país, así como a refugiados sirios. Las últimas tres semanas han sido testigo de una horrible escalada de violencia en Líbano, que afecta a todos los niños, un conflicto que se ha convertido en una guerra. 1.200.000 personas han sido desplazadas, entre ellas 400.000 niños. Los ataques de las últimas 24 horas se han dirigido principalmente contra el sur del país. Hezbollah reivindicó el lanzamiento de cohetes contra el norte de Israel durante la noche, 50 misiles según el ejército israelí, que no causaron víctimas. Corea del Norte destruyó varios tramos de carreteras y vías férreas que unen su territorio con Corea del Sur. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur especificó que partes de los pasos terrestres que conectan a su territorio con Pyongyang fueron destruidos. Así estallaban carreteras y vías de tren en Corea del Norte. No fueron los enemigos, sino ellos mismos. Fue en la frontera fortificada entre ambos países. Y el motivo, la renuncia de Pyongyang a la reunificación con el sistema de dos estados en armisticio desde 1953. Seúl reaccionó con disparos de advertencia en la frontera y con rechazo público. Lo que Corea del Norte ha hecho hoy al volar las carreteras intercoreanas en el lado norte de la línea Gyeonggi y la línea Donghae es una clara violación del acuerdo intercoreano y lo consideramos un acto muy anormal. Lo condenamos enérgicamente. Corea del Norte ha estado denunciando en los últimos días el sobrevuelo de drones surcoreanos en su capital. Muchos de ellos lanzan propaganda anti-Pyongyang. Este analista cree que la situación puede escalar.
Si el ejército norcoreano intenta derribar globos o drones, sus proyectiles pueden caer en territorio surcoreano. En ese caso, Corea del Sur tendrá que responder. Esto podría conducir involuntariamente a una guerra total, ya que ambas partes prometen responder con una abrumadora demostración de fuerza. China también pidió desescalar a ambas partes. Las tensiones en la península no sirven a los intereses comunes de todas las partes y la prioridad es evitar una mayor escalada del conflicto. Mientras tanto, Rusia dijo que el tratado firmado a principios de año con Corea del Norte contiene cooperación estratégica en todas las áreas, una cláusula de asistencia mutua bajo la cual cada parte ha acordado ayudar a la otra a repeler una agresión externa. Y un barco de la Marina italiana llegó a las costas de Albania con un primer grupo de migrantes rescatados del Mediterráneo. Los 16 hombres irán a uno de los centros de registro e identificación de inmigrantes irregulares, donde podrán solicitar asilo a Italia y esperar la respuesta del gobierno. Tras más de 36 horas en el mar, este barco de la Marina italiana llegó al puerto albanés de Shengjin. A bordo iban 16 hombres, 10 egipcios y 6 bangladesíes. Todos fueron rescatados en el mar por las autoridades de Roma. Y ahora se encuentran aquí en Albania, a una hora en coche de la capital, Tirana. Para darles la bienvenida, agentes de policía y vallas. Detrás de ellos se han instalado estos centros de detención creados por Italia. Allí serán identificados y registrados, antes de ser trasladados de nuevo al campo de Yader, donde podrán presentar sus solicitudes de asilo y esperar la respuesta de las autoridades italianas. Un sistema diseñado para disuadir a los posibles exiliados, pero criticado por algunos albaneses. Es de naturaleza humana pensar primero en uno mismo y luego en lo que pasa a su alrededor. Lo mejor era dejarnos en paz. Esta externalización de las solicitudes de asilo es una novedad en Europa. Es el resultado de un controvertido acuerdo firmado entre Roma y Tirana el año pasado, según el cual los centros solo acogerán a personas en buen estado de salud procedentes de países considerados seguros por Italia. Hasta 3.000 personas podrían ser recluidas allí, un sistema que tiene preocupadas a las ONG de derechos humanos. Dicen que no van a trasladar a personas vulnerables, pero no sabemos cómo las van a seleccionar. También nos preocupa que se les prive de libertad. El acuerdo tendrá una duración de 5 años. El coste para Italia se estima en 160 millones de euros anuales. A cambio, ninguna compensación financiera para Albania, pero el apoyo italiano a la candidatura de este país a la Unión Europea. Con esto llegamos al final de la emisión de UNoticias. Les agradecemos por su sintonía y que se cuiden.